Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ¡alto! Ayuda, por favor. Es mi hija, creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. Oh, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. Dios. Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña, vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas, no, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las luciérnagas. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el Área 5. Pero no sé por cuánto tiempo.
Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Oh, ¡qué porquería! Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselos. Atención. Los ciudadanos deben llevar su arma actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. Manos en la maldita cabeza. Háganlo. Escanealos. Alineo. Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. ¿Dónde está Mark? ¿Lo escuchaste? Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Sí. Solo sigue así. Puede avanzar. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. ¡Oh, ¡salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡Luciérnaga! ¡Disparemos, maldición! ¡Estén ustedes! ¡Joe, miren, vamos! ¡Sacamos de aquí! Mierda, suficiente del camino fácil. Véndate, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? Lindo. Hey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí. Sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene. Ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene. ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Hey, amigos, ¿cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto.
Cuídense allá afuera. ¡Oh, Dios! Este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Que se haga la luz. Vamos con nuestro equipo. Las mochilas aún están aquí. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Bien, Texas. Súbeme. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. Tienes tus modos. ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. Hey, prueba por esa área de allá. La tengo. Bien, tráela. Damas primero. ¿Dama? Debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert Town tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía, será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Un momento, esporas. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Por aquí.
Despacio. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, no dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Esos son todos. Esperemos. Regresemos a la ciudad. Algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior.
Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos, sería una buena idea. Cubre la entrada. Entendido. Maldición. Se cayó la tabla. Sé bueno, ¿quieres? Yo me encargo. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. Allí vamos. Mueve tu trasero aquí, vamos. Mandona hoy. Nos acercamos. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Despejado, vamos. Toma esas municiones. Seguro nos harán falta. Hey, amiguito. Que no haya moros en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? Sabes que nos está esperando. Bien, eso lo hará más interesante. Listo. Vamos. ¡Hey, Tess! ¡Hey, Tess! ¡Hey, señorita! ¿Cómo está hoy? Oí que ahora no, Terrence. No, está bien. Ahora no. ¿Me oyes? Bien. Puedo hacer eso. No hay por qué enojarse por eso. Lo siento, estos perros ya están reservados. Se vendieron en menos de una hora. Intenta la próxima semana. Lo tocas, lo compras. Tess, ha pasado un tiempo. Nos has dejado de visitar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pateale el trasero! ¡Vamos! ¡Pateale el trasero, carajo! ¡Eso le lleva su maldito golpe! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Dios! ¡Ey, mejor bloquealo! ¡Destrúyelo, hombre! ¡Ponle el pie encima! ¡Vamos! ¡Eso es lo que quiero! ¡Vamos! ¡Pateale el trasero! ¡Dale una paliza! ¡No malgastes mi dinero, miserable hijo de perro! ¡Cuidado, hijo! ¡No dejes que te pegue! ¡Pisotéalo! ¡Golpéalo más fuerte! ¡Pateale el trasero! ¿Dónde crees que vas? Malik, siéntate de nuevo. Lo siento, Tess. No noté que estaban juntos. Adelante. ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza. No preguntes.
¿Qué quieres? Este tipo ha llevado todo tipo de mierda a esa fábrica. Vamos, levántate, hombre. Sí, sí. Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Aquí vamos. Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes, solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta y lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. ¡Los voy a matar, maldito! Te cubriré. Ponlos en la mira. ¡Pagarás por eso! Bien hecho, Texas. Tú también. ¿Cómo diablos consigue a todos estos tipos? Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques en blanco. Pongamos fin a esto. Mierda, no iré por aquí. Hey, súbeme. Bien, no iré por aquí. Dame tu mano. Eso es. Más de los tipos de Robert. Mierda, ¿cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios, no debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separémonos y asegurémonos de que nadie esté por aquí. Avanza, avanza.
Quería decírtelo. Estaba en Jordan Street y todos esos soldados aparecieron con un grupo de 5 civiles, todos esposados. Adivinaré. Luciérnagas. Sí, los alinearon con la los ejecutaron a todos. Tú deshazte de uno, yo me encargaré del otro. Escuché que está así por toda la ciudad. Están tomando las extremas. Tengo un primo con ellos. ¡Joel! Revisemos el área. Las provisiones están bajo llave. Bien, revisemos una vez más al terminar y larguémonos. Se acerca el toque de queda. ¿Qué pasa con Robert? ¿Con quién se ocultará esta noche? ¡Oh, mierda! Eso servirá. ¡Vas a pagar por eso! Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habrían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo.
Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Los pergaminos fueron escasos durante mucho tiempo. Sí, perdimos a los contactos del norte.